Good morning, teacher. Good morning, darling. Welcome to our English class. ¿Cómo están, chicos? How are you today? Good morning. Yes, you. Okay, Jordi Chávez. Don't worry, darling. No le sirve el internet, me dice. Okay, no se preocupe. Okay, chicos, we are going to start with our class. Please pay attention to the list. Van a tener atención a la lista, chicos. Escucha su nombre, dice. Good morning, teacher. I am here. Durísimo, como que escuche la mamá al otro lado. Good morning, teacher. I am here. Okay. Bueno, teacher. Okay. Vamos, we are going to start with our class. Okay, please pay attention to the list. Good morning, teacher. Ya me vale el micro. Okay, yo. No, basta más. La lista diciendo una palabra que tenga F. Yes, really. Con ustedes también hago este juego, serio. A ver, pero ahora escuchen. Ahora ya no va a ser el apellido. Ahora va a ser la primera letra de su nombre. Si usted se llama Sofía Noemí, ok, puede ser con Sofía o con Noemí. Ok, cualquiera de los dos nombres de usted puede ser. Profe, mi nombre y mi apellido son con la misma letra, Martina Lora. ¿Y otro nombre, darling? Raquel, perdón. Ya entonces puede ser con ese nombre, pues, darling. Ok, vamos, chicos, we are going to start. Vamos a ver quién está dormido. Okay, we are going to start. Please pay attention, please. Okay, ando silla. Se durmió en la ando silla porque él es un gato. Ando silla, no. He's not here, no está. No. Okay, thank you. No está ando silla. We are going to arroyo. Sleep. Perfect. Arteaga. That. Perfect. Carrión. Cat. A ver, Génesis. What is your... ¿Cuál es tu nombre? Génesis. ¿Tu otro nombre, darling? Anaí. Ok, Génesis. Anaí. Estamos con su apellido. Usted es Génesis, con el nombre. Okay. Sí, sorry, ok, es con el nombre. Usted dice, Génesis tiene que ser una palabra con G, ok, recuerdes, con el nombre. Teacher. Nuevamente, en el chat, ustedes no pueden usar. Okay, teacher, el Estefano dice que no le vale el micrófono. Sí, ya le vi, darling, no te preocupes, Estefano, ya le pongo en la lista. Ok, seguimos, Arteaga. Ya dije, dije, that. Estaba en Carrión, le falta Castillo. Y... Ok, sí, yes, yes, sorry. Ok, vamos, Castillo. Good morning, teacher, I am here present, back park. Ok, thank you. Perfect. Casa. There. There, ok, perfect. Chávez. Good morning, teacher. Present, Sebastián, Zach y Chávez, hay que digo, Jordi, Jacket. Okay, pero solo uno, darling, muy bien, Jacket, solo unita nomás, no más. Mañana puede ocupar esa palabrita nueva, ok, solo cogemos la J de Jack, de Jacket, de Jordi. Jacket. Okay, vamos, Chulka. Set. Perfect. Enríquez. Repeat, darling. No le escuché muy bien. Repeat, darling. Profe, yo escribí en el chat. Ok, education. Muy bien, perfect. Pero Dylan, nuevamente, Dylan está dormido. You are sleeping. ¿Por qué? Porque dijeron el primer nombre o la primera letra de su nombre. En este caso sería con D de Dylan o con S de Sebastián. Ok, vamos, seguimos. Flores Arévalo.
flowers. Lo mismo da con la letra de su nombre. Fish. Ok, perfect. No, darling. A ver, niño. Niño. Niño Pacheco. Niño Pacheco, ¿puedes el micrófono, por favor, darling? Thank you. Ok. Niño Flores, otra vez. Su nombre es Aidan. Robert. Aidan, one moment, please. Aidan Dominic. Entonces, la palabrita que usted me tiene que decir es con la A de Aidan o con la D de Dominic. ¿Ok? Niña Pacheco, estamos... Niño Pacheco, Dylan, todavía no llegó a su nombre, darling. Espérenme un ratito. Yo. A ver, vamos, niño Flores Gómez. Hover. Perfect, excelente, recuerde, con la J, muy bien, Yali. Ok, vamos, siguiente. Gansino. Good morning, teacher, I am here. Magic. Perfect, Magic de Marcelo. Thank you, Darny. Garzón. Adult, perfect, ya escribí en el chat. Vamos, Hernández. No, Valeria, hot es con H y H es del apellido, yo estoy pidiendo del nombre, con la B de Valeria, con la J de Yamilet. Con la V o la J, ¿cómo se dice jirafa, darling? Jirafa. Perfect, y ya está, con la J de Yamilet, usted puede escoger cuál de los dos utiliza. Ok, vamos, siguiente. Dice León. Teacher es Yamelit, no es Yamilet. Ok, Yamelit. Thank you. Niña León, repeat, please. Ann. Perfect. Ann. Mora. Nothing. Nothing. Perfect. Pacheco. Dance. Perfect, dance. Quispe. No le veo a Quispe. Okay, Quispe no está. Quispe is not here. Sin baña. Profe, se olvidó de mí. Yes, dale, Samaniego. Perdón, Samaniego. Airplane. Perfect, airplane. Perfect. Ok, vamos, sin baña. Sin baña, it's not here, no está. Ok. Tu kioski. No, yo. Repeat, Arlene, sorry. Niall E. No me acuerdo cómo se pronunciaba, pero era antes. En Spanish, darling. En español sería Niall Removedor. Ah, ok. Niall. Thank you, darling. Perfect. Ok. Viteri. Jai. Perfect. Zambrano. Mike. Perfect. Okay, major student, thank you for your attention. Okay. Recuerde, para la próxima clase igual, chicos, busquen una palabrita, okay? La misma de su nombre. No. Una palabra en el diccionario, profe, su nombre. Perfecto, exactly, para la próxima clase, eso, muy bien, utilice su diccionario. Ok, my dear student, thank you for your attention, and we are going to start with our class. Vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. One moment, please. We are going to present this part. Ok, today, we are going to talk
about. El día de hoy, chicos, vamos a... Oh, eso es horrible. Abre doble. Ok. Today we are going to practice. Vamos a practicar un poco lo que ya hemos visto de comparatives and superlatives. Vamos a hacer un trabajo hoy, así que ponga atención al siguiente video, ¿ok? Por este momento, chicos, pueden apagar sus cámaras, ¿ok? Por este ratito. Después prenden. Teacher, vamos a tener otro jueguito como el jueves. No, darling, today no. El día de hoy. Today no, honey. Ok, vamos. Vamos, we please pay attention to the next video. GoEnglish.tv. Comparatives and superlatives. When do we use comparatives and superlatives? To compare two or more people or things. Hola, profe. Okay, eso, chicos, es importante. Hi, darling. Esta parte es importante. ¿Me puede, por favor, poner asistencia? ¿Su nombre, darling? Quispe. Ok. Vamos, niño Quispe. Ok, chicos. Dice, when do you use comparatives and superlatives? ¿Cuándo utilizamos comparativos? Primero, los comparativos, como su nombre dice, es para comparar. Acuérdense, de los dos esferos. Yo tengo dos esferos y comparo estas dos cosas, o personas, o things, ¿ok? Utilizamos los comparatives. Comparatives. How do we structure comparatives? Verb plus comparative adjective plus than. John is taller than Harry. Okay. ¿Cuándo nosotros sabemos que estoy utilizando un comparativo y un superlativo? Miren, no se olvide, than. Than significa que John es más alto que Harry. Tall, alto. Como le ponemos la terminación del er, más alto. John es más alto que Harry. Aquí estoy comparando, digamos, este esferito se llama John y él se llama Harry. John es más alto que Harry, ¿ok? Entonces, cuando usted ve esta palabrita than, significa que estamos utilizando un comparativo. Superlatives. How do we structure superlatives? Verb plus the plus superlative adjective. The broccoli is the healthiest food here. Okay. ¿Cómo reconozco cuando estoy hablando de un superlativo? Recuerden, el superlativo es que de todo el grupo se destacaba más ese. Por eso, tenemos aquí un cake, a hot dog y broccoli. Tengo un grupo de cual le voy a destacar el más mejor, o el más grande, el más pequeño, el más bonito. Ok, aquí en este caso va a ser el más saludable. Digo, the broccoli is the healthiest food here. El brócoli es la comida más saludable aquí. In this case, ¿cómo reconozco que es un superlative? Porque utiliza the, este artículo, the. Recuerde, en el comparativo es than, en el superlativo es the. How do we form comparatives and superlatives? One syllable adjectives. Cold, dark. Okay, we are going to underline this part. Okay, chicos, en esta parte recuerden que cuando nosotros solo tenemos un
un adjetivo que termina cold, dark. En comparativo le aumentamos air. En el superlativo, es cold, colder, coldest, dark, darker, darkest. Ok, Q. ¿Qué pasa con Q? Ya termina en E. Por lo tanto, en el comparativo solo le aumento la R porque la E ya tiene. Q, ok. Finer. Cutest. Finest. En el superlativo, como pudieron ver, la terminación es IEST. Pero como este ya tiene la E al último, no duplico otra E. No, never, never. Solo le aumento lo que le porque falta. Porque si le duplico otra E, le está mal. Perfect, está mal. Ending in consonant, plus vowel, plus consonant. ¿Qué, chicos, quién se acuerda qué pasaba cuando terminaba en consonante, vocal, consonante? Duplicamos la, la letra final y después ponemos ER. En los comparatives, perfect. Big. Hot. Consonant. Vowel. Consonant. Bigger. Hotter. Biggest. Hottest. Two syllables, ending in Y. ¿Quién se acuerda, chicos, qué pasaba cuando terminaban en Y? Y. Por la I. Muy bien, muy bien. Excelente. Sunny. Happier. Sunnier. Happiest. Sunniest. Muy bien, excelente. Cuando terminen guay, viene una brujita y pum, pum, les borra las Y de white. Y le pone la I latina y la pone la air. Ear, happier, sunnier. Y en la terminación del superlativo lo mismo, solo que termina la terminación cambia. Happiest, sunniest, ¿ok? Two or more syllables. Sublime. Frozen. More sublime, more frozen, most sublime, most frozen. Ok, entonces cuando una palabra es larga, en los comparativos usamos more y en los superlativos usamos less. More, comparativo, more. En vez de la R le ponemos la E, la S y la T. Exactly, perfect, muy bien. Pero la palabra, mire, no frozen, no cambia. Solo frozen va intacto. Ya tiene el more que le va a ayudar a ver cuál hacer en comparativo. Le ponemos la more. ¿Sabe? Profe, ahí está. El ahí nombre del la frozen. Yes, de la frozen. Perfect. Ok, my dear kids, thank you for your attention. Ok, vamos ahora a poder ver en cambio las que son irregulares, como good. Les mencionaba. Better. The best. Bad. Worse. The worst. Far. Farther. Further. The farthest. The furthest. Ok, recuerde, son irregulares porque que la forma del adjetivo cambia. Good no es gooder, no. Better. The best, bad, y mire cómo cambia. Y mire, también utiliza the worst. Este es importante, este artículo, the worst, the farthest, farther, ¿ok? Ahora sí, we are going to start with our class y vamos a practicar eso. Ahora sí, chicos, please, turn on your camera, please. Thank you, Jali. Thank you.
Thank you, Scarlett. Thank you, Adrián. Thank you, David. Thank you, Marcelo. Thank you, Dylan. Thank you, Sophie. Okay, vamos a comenzar, chicos. We are going to open your book on page number 12. Va a abrir su librito en page number 12. Okay. ¿Qué número es 12, Sofía? Sofía Sukioski. 12. Miren, abrimos el... Yes. No, no, la plataforma yo la voy a abrir para que ustedes puedan ver nomás. Los niños que no tienen el libro. Ustedes van a trabajar en su librito de color, David. Ok, aquí tengo mi librito. You're welcome, darling. Page number 12. A ver, ¿qué página es 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. Dígame, darling. 12. 12, teacher, es 12. Perfect. Ok, su libro big, your big book. Ok, ahora sí, chicos. According to this, we are going to practice, vamos a practicar un listening acerca de los comparativos y superlativos. In this picture, you have three things. ¿Quién se acuerda qué significa items? Objetos. Perfecto, objetos, artículos. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok, niña. ¿No presentamos el libro? Yes, darling. Niñas, 20 páginas. Génesis, me ayudas poniéndole un punto al niño Viteri, ¿ok? Thank you, honey. Página 12. Yes, teacher. Thank you, honey. Thank you, darling. Ok, vamos. In this part, you have a listening. Tenemos un listening. En este listening, usted va a encerrar the corrugation. Flash is the trail is. Crossover is the trail is, flash is. Ok, vamos a hablar acerca de flash, trails, a crossover. Son diferentes como tablas, ok, para patinar, pero son diferentes. Vamos a ver cuál es la más cara, cuál es la más, más barata, ok. Mire, en el flash, ¿cuánto cuesta? Trail, ¿cuánto cuesta? Y crossover, ¿cuánto cuesta? Ok. Please listen and circle the correct option. Por ejemplo, digo, most expensive. Dice, no, cheapest. Flash is the most expensive. Cheapest. Ok, listen, please. And then we are going to check the answer. Después vamos a revisar las respuestas, ok. Si se equivoca, don't worry. No pasa nada. Track 3. Hey, Dave. Look at these skateboards. Do you like them? Yes. Skaters, skaters. Estos se llaman skaters. I like this one. It is the most colorful and it's the biggest. Yes, but Flash is more modern and bigger than Trail. It is also the most expensive. I don't have enough money. What about this one? Crossover. It's the cheapest. Yes, but it's the oldest. I don't like it. Okay, are you going to buy Trail then? Yes, I think I will. It's cheaper than in the stores. Okay, vamos, escuchemos nuevamente, chicos. One more time. Track 3. Hey, Dave, look at these skateboards. Do you like them? Yes, I like this one. It is the most colorful, and it's the biggest. Yes, but Flash is more modern and bigger than Trail. It is also the most expensive. I don't have enough money. What about this one? Crossover. It's the cheapest. Yes, but it's the oldest. I don't like it. Okay, are you going to buy Trail then? Yes, I think I will. It's cheaper than in the stores. Okay, according to the listening, chicos, vamos a hacer Flash. This is Flash. Aquí se les puse skaters, estos se llaman skaters, ¿ok? Las tablas de patinaje, de esto, ¿ok? Ahora. Se llaman patinetas. Patinetas, darling, exacto, skaters. Pero tenemos diferente, tanto como Flash, Trail y Crossover. Ok, entonces, chicos, tenemos Flash is the most expensive o cheapest. Ciérrele, chicos. Después ya voy a preguntar. Shh, silent, please. Voy a después a preguntarle las respuestas.
trail is more expensive o cheaper than? Mire, aquí puede fijarse que cuando nosotros estamos comparando, utilizamos than. Digo, trails, este, es más caro o más barato que el crossover. Aquí tengo el crossover. Ok, digo, ahora voy con el crossover. Crossover, este de aquí, is the most modern, el más moderno, o es el más oldest. Ok, y le encierra what is the correct answer. Number four, trails, this is trails. Ok, this, this is skateboard. Ok, a ver, vamos chicos, completen las oraciones y vamos a ver quién gana. A ver, ya les voy a preguntar, ¿tienen un minuto para hacer? I finished the activity, teacher. Profe, ya sé cuál es la primera. Profe, yo ya terminé todo. Ok, ok, one moment. Vamos, démosle un minutito para que el resto termine. Recuerde, flat, smaller, pequeño, bigger, grande. Dan trail, aquí está comparando. Dan es cuando está comparando. Y miren, verán las diferencias que ya les voy a preguntar primeritos a ustedes. Is red, superlative. Is red, is red. Ok, let's start with number one. Write your hand if you want to participate. Remember, you have to write your hand if you want to participate. Ok, please call Flores Gómez Yali. Háganme después de no, porque esas tocan enviar antes de los... A ver, niño Flores. Ya, bueno. La primera, tres, most expensive. Ok, thank you. Él me dice que ese es de most expensive. Yo le voy a encerrar y después voy a revisar. Ok, number two, please help me. Ok, Samaniego. Help me, please, niño Samaniego. Trail is more expensive. Léame todo, darling. ¿Cómo quedaría? Trail is more expensive than crossover. Perfect. ¿Sí ven que el nombre de nuestro librito? ¿Cuál es, no, cuál es el nombre de nuestro librito? Ok. Para que se den cuenta cuál es el nombre. Ok, thank you. Vamos, number three. Niño Viteri, please. Ya, léame todo, darling. Y ahí me dice la respuesta. Ya, la tercera, ¿verdad? Yes, number three. The crossovers is the oldest. Perfect, thank you. Number four, niño Arteaga. Number four is... ¿Le leo todo? Yes, darling, please. Trains is... Overtime consider. Ok, darling, usted me dijo older. More colorful. Ok, usted me dijo more colorful, sorry, yo le escuché mal. Le voy a borrar este ya. Thank you. Number five, Gansino, please help me. A ver, flash is bigger than trail. Ok, niño Marcelo me dice esto. Ok, van a tomar su esferito porque you are the teacher. Ustedes son los profesores. Y vamos a revisar. Number one, yes, flash is the most expensive. Es la más cara. ¿Por qué? Este cuesta 15. Mira, este cuesta 10, este cuesta $5. Flash is the most expensive. Perfect. Number two. Now dice, trail is more expensive than crossover. Está comparando el trails, ok, el trails que es that, es esta de colores, con el crossover. ¿Cuál de estas es más cara? Trail. Por eso, como estamos comparando dos, decimos more expensive. Perfect. Number three, crossover is the oldest. Perfect. Ustedes pueden ver que oldest, ¿qué significa old, chicos? Barato, barato. Barato no, cheap es barato. Oldest, muy bien. Viejo. Perfecto.
Dice, crossover is the oldest. El crossover es el más viejo. ¿Ok? Perfect, perfect, perfect. Four, trail is more colorful than crossover. Estamos comparando el trail, el de aquí, this skateboard con este skateboard. Entonces, me dice que el trail es más colorful, colorido. Y esto es true, verdadero. Yes. Vamos, flash is smaller or bigger than trail. De acuerdo a Lizzie, nos decía que trail is bigger. Es más grande que trail, que este skateboard. Y es correcto. Si están así, chicos, pónganse un bici. Si no, so sorry. Yo no tengo dudas. Really? Congratulations. Yo tengo okay. Dudas. Okay, okay, perfect. Ahora, yo vamos. Rapidito, por puntos. Tenemos aquí esta imagen. John's Electrodomestics TV Sale. Ok, venta de televisiones. Y aquí usted tiene the only de esta this, reduce to, ok, only, ok. With screen TV, all shine, Google Box. ¿Ok? Va a realizar de acuerdo a lo que le está pidiendo, si tiene que hacer en comparativo o en superlativo. Aquí tiene cheap, tiene big, expensive, cheap y modern. Recuerde, cuando está done, es para comparativo. Comparatives. Cuando está are de o is de, significa superlative. ¿Ok? Vamos, realicen la actividad. Si está... por punto, chicos, superlative. Oh, so sorry. Superlative. Ok, vamos, por un punto. Dice, Google Box TVs are the... Entonces digo, a ver... No está comparando, sino me dice que esto es lo más sobresaliente de todos. Y aquí tengo chip. ¿Qué escribo acá, chicos? ¿En comparativo o superlativo? Superlativo. Perfecto. A ver, me respondió el niño Samaniego. Wait, wait, vamos, niño Samaniego. Dícteme cómo quedaría entonces, darling. Google TV Box TVs are the cheapest. Ahí está bien, darling, le falta algo, está correcto. Está correcto. Ok, thank you, ya voy a ver si está bien. Vamos, number two, continue. Usted también sigue trabajando en su librito, ya terminó todo. A ver, vamos, Valeria, number two. Stars TV are big than Google Box TVs. Ok, tell me, Valeria, your answer. ¿Le leo con la palabra o solo le leo la palabrita? Solo la palabrita, darling, por el tiempo. Bigger. Ok, darling, ¿está así bien? No. ¿Qué pasa? Es con doble G. Thank you, darling. Ella me dice con doble G. Thank you. Ya, Valeria, ya vamos a revisar. Thank you. Vamos, ¿qué? Number three. Number three, ¿quién number three? Vamos, hacen. No importa si se equivoca, don't worry, no pasa nada. La profe no le grita, no le va a hacer nada. Vamos, niño Gansino. Who, teacher? Number three, Star TV are the more expensive. Ok, more expensive. ¿Está bien, darling? Expensive. Ok, ahí está bien. Yes. Ok, thank you, Marcelo. Vamos, number four. ¿Quién? Number four. Vamos, vamos, go, go, go. Si se equivoca, don't worry. No pasa nada, chicos. Vamos, niño Arteaga. Dígame, number four. O sea, como puse la tren, creo que sí. A ver, dígame, pero dígame. Chopper. Chopper. Así, darling, está bien. Cheaper. No.
¿Qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿Qué le quito? ¿Qué le aumento? Quítale la R. ¿Ya? Y póngale la ST. Thank you, darling. Vamos, number five. Siempre ayudarme con el number five. Ok, vamos. Arroyo, niña Scarlett, vamos. A ver, quedaría entonces. Es comparativo, fíjense en eso, que es un comparativo porque estoy utilizando dan. Sería entonces. Sí, te me da lindo, güey. Si se equivocan, no pasa nada. Pero sería mother. Mother, así. Le quito la N y le pongo la S. Así, darling. Yes. Ok, thank you. Vamos, we are going to check. Vamos a revisar, chicos. Tomen un esperito y van a revisar. Si está bien, se pone un visto, si no, corrija. Ok, dice, is the cheapest? Perfect, muy bien, excellent. Porque estamos hablando en superlativo. Dice que esta es la más barata de Google Box porque solo cuesta $10. Perfect. Vamos. Star TV is bigger than Google Box TV. Muy bien, porque esta es la más grande. Perfect. 1.4, niño Adrián Samaniego y Valeria. Vamos, ¿qué pasa en la number 3? More expensive. Mire, darling. Marcelo, me parece que fue este. Are the... Estamos hablando... Expensive. Es el más. Mire, incluso le subrayé, darling. Superlatives. ¿Y qué utilizamos con superlative cuando es grande? ¿La palabra es grande? Utilizamos, ustedes pueden ver, most. Yes. Or less. Perfect. So sorry, darling. You have a mistake in this part. No es more. Es most. So sorry. Si está bien, póngase un visto. Y si no, corrija. ¿Qué pasa con esta? Lo mire, aquí es el caso al contrario. Me parece que esta fue hizo David Arteaga. Ok, mire. Aquí está Dan. Incluso le subrayo, mire, comparativo. ¿Y qué pasa con los comparativos? ¿Cuál es la terminación de los comparativos? Entonces, aquí cheap no es cheap, es como superlativo, sino cheaper. Oh, sorry, no ganó un punto. Y finalmente, aquí vemos también que igual es comparativo. Y cuando una palabra es grande, ¿qué pasa, chicos, cuando una palabra es grande? Se le añade most. More modern. Thank you. Niña Genesis, ¿me ayudas poniéndole un punto, por favor, a Adrián? Y un punto para Valeria Hernández. Ok, chicos, ¿están aquí? Sí, sí, y tienen un visto. Y si no, so sorry, corrija. Ok. Un rato, teacher. Ok, darling, espero. Los que no tienen los libros, recuerden, tienen que copiar en el teacher, esta tarde ya voy a ingresar al libro virtual. Hago las actividades que hemos hecho. Yes, y puede todo. Yes, darling. Yo todavía no les invito porque todavía no tienen la contraseña, entonces eso le estoy esperando. Pero de ahí, si usted puede ingresar, adelante. Mi ejercicio. Sí, Bye bye, teacher. Bye bye, teacher.